I don't wanna be just a memory. On fire, it's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, damos un fuerte aplauso a toda esa gente y a los juegos infantiles que hemos hecho este año en el barrio del Pilar, y nos han mandado a dar las gracias a este barrio del Mirador Atlántico. Se han acordado de esos niños que viven ahí debajo, y para el año que viene dice que subamos para arriba, así imagínense, no nos queda nada. ¿Cómo no? Nos ponemos todos de pie, todos de pie, y vamos a realizar en silencio todo el mundo ese minuto de silencio por todas aquellas personas que han perdido en Valencia a toda esa gente, y esa desgracia que no puede algún día llegar a nosotros, ojalá que no, pero tengamos ese conocimiento y esa labor de humanidad. Rogamos silencio, por favor, todos en silencio. Muchas gracias. Nada, vamos a dar comienzo y pedimos en este escenario, como no, al presidente de la fiesta, que viene acompañado por nuestra señora concejala Besaira González Rodríguez y él, Ayose Rodríguez Rodríguez. Fuerte aplauso para ellos dos. Buenas noches, señores. Como mismo dijo antes Francisco, estamos desde las 10 de la mañana de este día y no hemos parado, estamos cansados. Y después, claro, darle las gracias a la Murga, a los Melindrosos, aquí a mi izquierda, que son los pregoneros de este año. Agradecer también a las autoridades, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a los vecinos y vecinas por implicarse este año con las empresas y presentarse en Gran Canaria. Perdón. Estoy un poco nervioso como siempre. Agradecer a Televisión Gran Canaria, que son los que nos van a llevar este pequeño evento a la gran pantalla en su canal de YouTube y Televisión Gran Canaria. Un fuerte aplauso también para ellos. Gonzalo y Servando. Agradecer también a, cómo no, a la comisión de fiesta, que aunque ustedes no vengan, nosotros aquí, la cara visible, somos 20 y pico personas rodeados en todo esto que está por aquí. Otro aplauso para ellos. Y estar siempre a mi lado, apoyándome en todo lo que hago. Y gracias por asistir al pregón de las fiestas de la Esperanza Mirador del Atlántico 2024. Sin más, como yo no
no me salen las palabras, le voy a dar la palabra a la concejala presidenta Besaida González Rodríguez. Muchas gracias. Yo voy a ser breve para dejarles con los protagonistas de la noche, que sin duda es esa murga que nos va a brindar con ese pregón maravilloso. Darle las felicidades y la enhorabuena por el trabajo tanto a la asociación como a la comisión de fiestas, que son los que han hecho posible que esta noche estemos todos y todas aquí. Disfruten de las fiestas, que queda mucha fiesta por delante todavía, y a disfrutar de las fiestas. Un abrazo. Venga, ese fuerte aplauso, que se oiga fuerte, para que la concejala se quede a gustito con nosotros aquí. Bueno, y ahora sí, cómo no, vamos a presentar a la Filarmónica Los Melindrosos. Nacido en 1995. Me acuerdo yo que se fundó justamente después de que nosotros marcháramos de los arretrancos puntillosos, y de ahí salieron muchos de esos 30 años que están. Su presidente, Geray Naranjo. Y llevan 30 años subidos en los escenarios. Sin más, le dejamos con todos ustedes a Los Melindrosos.
Buenas noches, Mirador del Atlántico, buenas noches la feria, buenas noches Las Palmas. Para la Filarmónica es un auténtico honor, un orgullo estar pregonando esta fiesta esta noche aquí. Una fiesta de un barrio que cumple 35 ediciones, como me decía José, y una Filarmónica que cumple 30 años. El próximo carnaval 2025 haremos 30 añitos participando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y los de toda la isla. Gracias. Agradecer antes que nada a José, el presidente de la Comisión de Fiestas, por esta invitación. Se ha puesto a disposición de la Filarmónica desde el minuto uno. Y decirte a José que con la intención del año que viene de hacer ese encuentro de murgas aquí, cuenta con la Filarmónica para todo lo que te haga falta. Aquí estaremos nosotros. Haciendo un poquito de historia, la Filarmónica tiene su cuna, tiene su origen en dos barrios capitalinos. Por un lado Chamán y por otro La Feria. Y en concreto aquí El Chinche o Mirador del Atlántico, como le quieran llamar ustedes. De aquí han salido infinidad de murgueros que han poblado nuestras tarimas, los cuales algunos de ellos los tenemos todavía por aquí, como el señor Juan Andrés, el abuelo. También su hijo Werner, que está ahí, no sé si nos estará viendo. Hola Werner, mejórate Werner. Asómate. Carlota, El Pi y Osquita Montero también. Pero otros que ya no están con nosotros en las tarimas, pero alguno de ellos está por ahí y espero que no se escape ninguno. Como Marcos y el criminal de Chicho. Marcos, Roque, Geray, Víctor, Churri, Cuba, Flaco, Oscar, Pingui, Moisés, Goliat, Tana, Nau, Iliana, Guasimara, espero que no me haya olvidado ninguno. Para todos ellos un aplauso por haber participado y haber estado en nuestras tarimas. Y Tai, la señorita Tai, que me olvidé, perdona Tai. Es que pensé que estaba de viaje todavía, vaya para Marruecos. Bienvenida a Gran Canaria. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer lo que más nos gusta y lo que mejor sabemos hacer, y no escuchar mamito toda la noche, que es cantar un poquito. Vamos a hacerle una serie de coplitas, vamos a jugar con ustedes, con películas del cine. Iremos dando una serie de pistas donde ustedes lo que van a tener que adivinar solamente es el título de esa canción antes de que nuestra voz en off, Isidro Morales, nos dé el título. Para todos ustedes, esperando que les guste, Melindrosos Goldie Mayer presenta a... ¡Gracias! ¡Salud, qué cabrón! Y se ve un tiro muerto con un hijo al lado, con todo se ha quedado. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Facilita, venga, un higo de espino. Se abre el telón y se ven muchos caballos, aparece un gitano, ya no queda más caballos. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? De verdad que no se la sabe. Se abre el telón y se ve un par de pavos, uno tiene metralleta, el otro va mejor armado. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? A ver, si no tienen esta ya para matarlo, ¿eh? ¡Los pavos Ranger! Se abre el telón y se ve un par de trufas que se están peleando, vaya leña se están dando. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Trufas tu furio? Se abre el telón y se ve mucho el cipelo, pero para ser sincero, te queda un solo pelo. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, Filemón, no. Solo ante el peligro. Se abre el telón y se ve un marinero que se baja a los cayumbos, se le ve el minutero. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Está claro, Papo y el marino. Se abre el telón y se ve un pendrive navegando en patera, dirección a la cantera. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli?
Peli, que venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Ah, claro, Pablo Echenique, pone Robocop. Se abre el telón y se ve a Pedro Sánchez, una rosa violeta, y sus colegas de la ETA. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Hoy la llamarían Cañas y Barro, pero es que seguro que es mentiroso compulsivo. Abre el telón y se ve a Pablo Iglesias entrando en su mansión de tamaño de Borbón. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? ¡Esta casa es una ruina! Abre el telón y se ve a los devotos en una galería, en Santiago Galería. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? El Escuadrón Suicida. Abre el telón y se ve a Luis Carrión, la Unión Deportiva que le mete el patado. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Esto estaba claro, crónica de una muerte anunciada. Se abre el telón y se ve a Juan Medina entrando a Manuel Loy, la carretera que movida. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? Si tiran para Manuel Loy se darán cuenta que entran en la carretera infernal. Se abre el telón y se ve a Bárbara Rey y a Miguel Ángel Cristo hablando con el rey. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? ¿A esta la domo yo? Se abre el telón y se ve muchas señoras y a la de Juan Carlos. Paciente no es inglés. Se abre el telón y se ve doña Sofía y a todas las amantes que el rey escondía. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? La ley del silencio. Se abre el telón y se ve un limón y unos gitanos que la miran un montón. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? ¿Está claro? Los vigilantes de la pava. Se abre el telón y se ve un chaval que encima de su madre se acaba de botar. Venga, dime, ¿cómo se llama esa peli? ¿Cómo se llama? Todo sobre mi madre. Se abre el telón y se ve los peligrosos celebrando el primer premio que este año ha ganado. Venga, dime, ¿cómo se llama esta peli? ¿Cómo se llama? A ver, todos juntos, ¿cómo se llamaría la peli? ¿Está claro, no? Venga, díganlo. Un, dos, tres. ¡Misión imposible! Muchas gracias, señores. Hay un y señores morado mal aparcado. Están pidiendo que lo retiren. Me está diciendo aquí la comisión de fiesta que hay un Peugeot morado en la salida que no deja mover coches por ahí ni personas. Por favor, que lo pueda retirar. Gracias. Bueno, señoras, señores, antes de despedirnos, dos cositas más. Por un lado, recordarles que este año nos presentamos aquí en casa el próximo 1 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Haremos nuestra presentación oficial en el Centro Cívico La Ballena y donde presentaremos nuestra alegoría 2025 y el repertorio. Este año jugamos en casa, si Dios quiere, el próximo febrero, carnaval 2025. Y por último, ¿qué sería de una asociación como la nuestra sin las casas comerciales? A las cuales y a esas empresas privadas que nos aportan ese pequeño granito de arena que siempre hace que podamos subsistir durante todo el año. Gracias a Dios cada vez se van sumando más, pero sobre todo damos las gracias y este fuerte aplauso de la murga para Adepsi, Décima y Joyerías Canarias. Muchas gracias a todos. Y quien se quiera sumar, 6, 7, 9, 7, lo que quiera.
Vamos con nuestra despedida 2025, dándole las gracias a, de nuevo, a Jose por la invitación, al barrio. Hoy nos llevamos un poquito más de Mirador del Atlántico en nuestro corazón. Y para todos ustedes, despedida 2025. Gracias y hasta siempre. Ese fuerte aplauso para los Meli. Pido la presencia de
en el escenario a nuestra señora concejala. Besáñame, por favor. Puede subir al escenario, si es amable. La comisión de fiesta y en nombre de nuestro presidente, a José Rodríguez Rodríguez, le queremos hacer un agradecimiento. Antes era agradecimiento, ahora se llama presente. Son más finos. Nosotros seguimos siendo agradecimiento. Le queremos hacer un agradecimiento a la murga Los Melindrosos por la participación en nuestra fiesta de la esperanza del Mirador del Atlántico 2024. Un fuerte aplauso para ellos. A ver esos aplausos que se oigan. Muy bien. Muchas gracias. Y que las mañas no se pierdan. Gracias a todos. Nada, y que gane el mejor. Saludos. Pues nada, ¿qué decirle? Nos ayudan a recoger la silla, nos ayudan a prepararnos, porque ahora viene a lo que todos estamos esperando, al gran artista Pepe Benavente. Ya lo tenemos por ahí, ya está por ahí.